Aquí hay dos hipopótamos. Y aquí están los flamingos. Adivinen, se me apagó el teléfono. Tuve que decirle a mi mamá que por favor me prestara el de ella. Creo que igual se ve bien, pues la misma calidad. En esta parte están las cebras. Y aquí están los elefantes. Timón y su familia. Voy a entrar por esta cuevita. Ok, esta está haciendo una pose inapropiada. Bueno, vamos a volver a salir. Ya salimos. Ahora Timón, vemos la Pumba. A partir de aquí entramos a la zona africana. Hace rato que desistimos de usar el mapa. Ya estamos cansados. Y bueno, nos queda por ver los osos y ya está. Creo que tenemos como 35 minutos para hacerlo. Se me apunta. Está bravo, mira. Sería súper gracioso. Este nivel de flojera. Tomando agua costada. Se escaparon porque van a comprar un corto escuela. Son unas descarriadas. Mira, mira, mira. Ay, qué malo. Y aquí tenemos el panda rojo. Está dormido. Súper comiquísimo. No sé si lo detallan, pero tiene la lengüita afuera. Y el otro está aquí. Pero no se ve tan bien. Bueno, pues con este animal finalizamos nuestro recorrido en el zoológico. La verdad que la pasé genial, como la primera vez que vine. Me gustó bastante. Yo normalmente soy anti zoológicos porque no me gusta la idea de que los animales estén encerrados.
y de paso que no sabemos qué trato les dan. Pero pues puedo ver que aquí los animales están bien cuidados. Vi varios, como los encargados del zoológico, chequeando las jaulas. Tienen alimento, entonces pues es otro nivel de zoológico, de verdad muy bonito. Ah, bueno, mira, hay una tortuga. Hay más tortugas. Llegamos, estamos saliendo justico. Fue súper chévere, gracias por ver el video. Si tienen algún comentario, opinión, pues me la dejan y yo les estaré respondiendo. Por eso una selfie.